Una bandera peruana flameando costado una bandera chilena. ¿Dónde puedo estar? Si me siguen en mis redes sociales sabrán dónde estoy, y si no, están en la descripción y me pueden buscar ahí. Pero hoy estoy en Tacna, estoy en el Autódromo de Tacna. Quiero agradecer a Eric por haberme traído al Autódromo de Tacna para cubrir este track day que está siendo organizado por RPG y por Concordia, en el cual están viniendo autos de todo el sur de Perú y el norte de Chile. No tienen idea de las cosas que están llegando. Yo me estoy sorprendiendo bastante porque RX7, CC2000, CCTI, cosas que ya van a verlas. Pero antes que nada, quiero mostrarles cómo es este lugar. Voy a aprovechar que todos los pilotos están en la reunión de pilotos para poder sacarle fotos a los carros sin que se cruce gente ni nada. Y de ahí vuelvo con el vlog. Todas las fotos que voy a estar tomando las van a poder encontrar en la página de Racing Class en Facebook, que el link siempre está abajo en la descripción, igual que mis redes sociales. A pesar de todas las cosas hermosas que hay en este lugar, sin duda el carro que se lleva en mi corazón es este RX7. Muy parecido al RX7 que tenía Toretto en la película. Mírenlo. Tranquilamente se lo han llevado al set y lo han traído acá. Está precioso. Y estos en Lima no se ven, la verdad es que no se ven. Este es chileno, justamente como estamos tan cerca de la frontera con Chile, pueden cruzar por un par de horas y normal en un roche. Ahí ven, Chile. Está impresionante. Hermoso, hermoso, hermoso. A mí me encantan los RX7, lamentablemente no hay. Es un motor muy difícil de trabajar, son rotativos. Es un diferente diseño de motor, es un motor Wankel. Cuando suelen fallar, se malogra todo. Y lo que suelen hacer con todos los RX7 es les cambian de motor. Les ponen motores Toyota o algunas otras cosas que le quitan la esencia, ¿no? Pero es una forma de tener la marca o el modelo vivo. Porque si no, si se malogra el motor, nadie tendría RX7 porque son difíciles de reparar. Ya terminó la reunión de pilotos y por eso es que se están perdiendo todos los motores, porque van a salir a dar vueltas. Esta pista es bastante, bastante más grande de la que yo conocía, que es la Chutana. Entonces tengo que ver cómo ajustarme. Tal vez voy a terminar caminando toda la pista como siempre para poder conseguir alguna que otra curva bien chévere. La primera vuelta será en el E46 M3. Está bueno. Está bueno, está bueno. Una vuelta de reconocimiento para que los chicos nuevos vean de qué se trata. Hay muchas curvas que son difíciles. Ya lo vamos a ver gritar, o sea que no se preocupen. Eso fue la vuelta de reconocimiento. Ahorita van a partir todos de nuevo, ya estaban puestos en la fila. Es la primera vez que veo tantos carros al mismo tiempo en una sola pista.
Yo conté 35, pero estoy seguro que hay más porque hay 50 escritos. Y simplemente estoy que... estoy muy emocionado. Dale, 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 dale. Ya estamos yendo un poco más tranquilos porque nos quedamos sin gasolina. Pero nos hemos dado cuenta que muchos de los tracción trasera son los que se han salido. Se ha salido ese 2000, se ha salido un Alteza, se ha salido un 32. Y siguen y siguen y siguen llegando más autos. En la pista veía autos que no había visto acá. Entonces han entrado bastante después de que hemos estado girando. Han seguido entrando y siguen entrando. Qué espectacular, ¿verdad? Que esté acá todo esto, toda esta oportunidad se la debo a Eric Ceballos de RPG Perú. RPG está auspiciando este evento. Ellos son importadores de piezas de autos, ya sea lo que quieras, repuestos, suspensión, modificaciones, te lo pueden traer. Pero no solo eso, sino también trabajan con lo que son las reprogramaciones de Revo. Le voy a dejar abajo el link a su página y a su página de Facebook para que le puedan dar un buen like de mi parte. Escríbanles, pídenles lo que necesitan, ellos lo pueden cotizar por el inbox, por la página web. Y muchas gracias RPG por haberme invitado a este evento. Hoy día, el día que estoy grabando es el domingo 7 y no sé cuándo voy a subir ese video, creo que la semana siguiente a esa, pero hoy día era la fecha del drifting y es por eso que no voy a sacar un video del drift, es porque estoy acá. Hoy día también he llegado a los 25.000 suscriptores, a tan solo creo que 5 meses de haber comenzado mi canal, entonces quiero agradecer a todos ustedes por seguir acá, por ver mis videos, por darle like, compartirlos, comentar y ser activos en todo lo que hago, ¿no? Quiero agradecerlos, espero que les esté gustando este video porque aún no acaba. Y todo lo que se siga viniendo. A ver, Audi S3, ¿qué le has hecho? Uy, ahorita el carro está con escape, downpipe, admisión, bobina. Corre en Sport. Bueno, el reloj de bus, hemos metido la bomba de presión de alta, intercooler. O sea, está bien modificado. Sí, aparte se ha chipeado la caja con Stage 1 y está con Revo 2 Plus el motor. O sea, anda un culo. El S3 de por sí de fábrica es rápido. Si tiene Stage 2 y todo lo que me acaba de comentar, está así, está andando bien, pues. Vamos a probar. Ahí está la GoPro. Thank you.
¿Cómo haces esto, weón? O sea, para romper la llanta de esa manera tienes que forzarte, mira, mira. ¿Cómo rompes una llanta de esa manera? No, si no te hemos centrado así a vacilarnos, a divertirnos. Bravo, ¿eh? Pasa rápido. Los videos nunca le hacen justicia a las horas que pasan. Ya son casi las 5 de la tarde, me parece. Y ha sido un día arduo. Estoy muerto. Estoy con dolor de cabeza por la falta de agua, por estar grabando todo esto, corriendo por todo el track. Al final, no me aguanté. Terminé saliendo al final de la pista, a un lado al otro, caminando. Y ahorita va a comenzar la premiación. Estoy justamente en el estrado, así que la gente va a venir hacia acá. Muy divertido. Autos que nunca había visto correr. Me quedé con las ganas de ver los RX-7 andando de todas maneras. Pero me han jurado que voy a volver y que van a traer más rotativos. Y esta vez sí se van a meter a competir. Entonces, es algo que estoy muy emocionado de ver. Dicen que va a ser un poco más adelante este año. Espero que todos mis brothers del sur esta vez puedan acompañarme, porque fue con un poco de anticipación este evento. Realmente salió una semana para la otra, pero ya lo que se viene va a ser mucho más planeado. Un aplauso, por favor, a la GT2. Un fuerte aplauso a la GT2. Todos hicieron 1.53. La diferencia fue por centésimas, ¿ya? Primer lugar Dani Pérez, segundo Coco Fernández y tercero Hugo Dávila. A ver, Eric, unas palabras. Este es el hombre que ha hecho que todo sea posible y que yo esté acá. Bueno, primero quiero agradecer a Joaquín por venir de tan lejos a darle cobertura a este gran evento. Gracias a Dios ha sido un súper éxito. Hemos tenido más carros que el año pasado. Y ahora toda la edición, todo el tema de video, hemos tenido a una gran persona, que es Joaquín, que por la calidad de trabajo que viene realizando, sabemos el nivel que le da a todos sus videos, ¿no? Muchas gracias, Joaquín, por acompañarnos y permitirnos tenerte aquí. Muchas gracias a ti, Eric. Ya les conté a todos dónde pueden encontrar la página y todo lo que traen. Y así es como voy a acabar este video. Ya hace bastante frío, el sol está bajando y la fecha se ha acabado. Quiero agradecer mucho a Eric por haberme invitado acá al autódromo de Tacna. Es mi primera vez en el sur del país y le he pasado muy bien. He logrado ver los mejores autos del norte de Chile y del sur del Perú, todos en un mismo lugar, en una misma pista, al mismo tiempo. Eso no se ve nunca. Sin más preámbulos, los invito a todos a entrar a la página de Facebook de RPG. Va a estar el link en la descripción. Si les gustó el video, agradecería mucho que le den un like, porque ayuda a que mis videos lleguen a mucha más gente. Y si aún no se ha suscrito, subo videos de carros todas las semanas, así que denle click a ese botón de suscribir y a la campanita para que llegue notificación de todos mis videos cuando los suba. Hasta la próxima, nos vemos en el siguiente video, cuídense mis brothers.